Vamos a comenzar la rueda de prensa de presentación de Martín Onglá. Como nuevo jugador del Granada, como es habitual, tomará la palabra el director deportivo y posteriormente lo hará el futbolista. Una vez terminen esas intervenciones, abriremos un turno de preguntas. Como siempre suelo deciros, por favor, primero al futbolista y las cuestiones que haya de actualidad para el director deportivo una vez terminemos esa parte. Mateo, cuando quieras. Solo, especialmente por estos lados que ya lo conocéis, la habéis visto crecer, digamos. Yo considero Martín, la verdad, un fichaje muy importante por el club, porque ha sido digamos, una transferencia que toda la parte involucrada han querido de verdad. El primero, Martín, que ha hecho la verdad que desde el primer momento que hemos tomado contacto con él, ha demostrado querer volver con un desafío importante. No se olvidamos que Martín era un titular en el Verona, ha hecho mucho esfuerzo para venir aquí y agradezco su agente, su representante para haber trabajado en estos meses. Hemos trabajado Navidad, ante Navidad, la Serie A italiana ha jugado el 26, ha jugado el 29, donde Martín es el titular, entonces no ha sido una negociación fácil, pero sobre todo tengo que agradecer al club, la persona de Sofía, por el esfuerzo que ha hecho y Alfredo por haber trabajado conmigo codo a codo, haberme acompañado, como todos saben, en el viaje a Verona, que ha sido decisivo con su experiencia, con su manera de negociar, me ha ayudado mucho y la verdad que lo agradezco mucho. Entonces, creo que es un fichaje muy importante para resumir y es un jugador muy importante, Martín, para nosotros, para ahora y para el futuro. Buenas tardes a todos, que solo para decir que estoy muy feliz y muy contento de estar aquí con vosotros y muy ilusionado porque tengo toda mi familia aquí conmigo y estoy muy contento de volver aquí. Nombre mediante de cada cuestión, José Ignacio, comienza tú. Hola Martín, bienvenido a Granada, rebienvenido. José Ignacio Cejudo, el diario Ideal. Preguntarle qué significó, cómo viviste la negociación y qué significó para ti, ¿no?, que tanto Mateo como Alfredo viajasen a Verona para cerrar el fichaje. Gracias. Sí, creo que no me gusta hablar mucho de esta cosa, pero me parece un poco, me sorprendió mucho, porque puede ser que después del partido tienes una cosa frustrante y entras en el túnel empezando a hablar con un compañero, él entendió el árbitro, y que solo quiero decir que no es un falta de respeto porque yo respeto todos los árbitros y creo que vas a ser la primera vez que empieza una cosa así y yo tengo siempre respeto por los árbitros y todos. Chema. Bueno, Martín, Chema Ruiz de Granada Digital, bienvenido de nuevo a Granada. ¿Cómo viviste ese espacio de tiempo en el que, entre que llegas a Granada y se anuncia oficialmente tu fichaje? No sé si con nervios, si con tensión. ¿Y qué te convenció para volver a Granada? Gracias. Sí, primero voy a decir que sabemos todos que para mí Granada es un club que me ha hecho todos. Cuando llego de África por la primera vez para llegar aquí, es el club que me ha metido hasta donde estoy ahora. Y cuando recibí la oferta de Granada, yo no pensé mucho, pero porque tenía mucha oferta. Y como el club lo tengo aquí dentro de mi corazón, y este color lo siento siempre dentro de mí, por eso está todo muy fácil de tomar la decisión para volver aquí. Martos. Hola Martín, José Ángel Martos para Radio Marca. Preguntarte qué ha cambiado en el Granada de cuando tú te fuiste a cuando has vuelto ahora. ¿Qué diferencia has notado? Creo que
hay mucha diferencia, porque cuando llegué niño y yo estaba jugando con el segundo equipo, y creo que Granada siempre es un club que tiene que estar en primera división, porque si veo desde el momento que salimos aquí hasta ahora, y pienso que tenemos mucha posibilidad de poner el equipo arriba, porque tenemos un buen grupo. Y a mí no me interesa lo que se habla en las redes sociales, porque pienso que del momento que estamos hablando aquí, matemáticamente, no podemos decir que el club está en una posición que no vas a estar en primera división. Y estoy aquí para ayudar al equipo, porque tenemos un buen grupo y estoy muy contento de estar aquí. ¿Más cuestiones para el futbolista José Ignacio de Pochema? Sí, Martín, ¿cómo has cambiado como futbolista desde que te fuiste de Granada, y a día de hoy te sientes más cómodo jugando como central o como mediocentro? Sí, que voy a decir que para mí el solo es el trabajo, porque salgo de pequeño y empiezo a trabajar, y salgo de Granada para ir a otro club. Y creo que desde ahora tengo ya la experiencia de poder ayudar al equipo, y estoy aquí para eso, para ayudar a mi compañero, para ayudar el club y para mantener el equipo en la liga. Chema. Sí, Martín, cuando debutaste con el primer equipo del Granada, el equipo se encontraba en una situación parecida, buscando la permanencia. ¿Encuentras similitudes en cuanto a lo que has visto en el vestuario, en el grupo de jugadores? No, creo que no hay una diferencia, porque la verdad es que entro dentro de un grupo que está muy unido, que el grupo se ve mucho que aquí es una familia. Y estoy muy contento de estar aquí, y voy a decir también muchas gracias al presidente, al director deportivo, que hace poco tiempo que lo conozco, y a toda la gente de Granada, porque estoy muy contento de volver en casa y muy ilusionado de estar aquí con toda mi familia. Martos. Martín, ha respondido al principio, ¿no? Por esa sanción de 2 partidos, por lo que pasó el otro día con el Real Betis. ¿Estás enfadado? ¿Estás disgustado? ¿No fue para tanto? ¿Piensas que se mira diferente según el jugador y según el escudo del pecho, que a otros futbolistas no lo hubieran sancionado con 2 partidos? Creo que esta cosa, lo que me duele es que voy a dejar mi compañero solo este partido. Y es lo que me tocas aquí dentro, solo esto. ¿Más cuestiones? José Ignacio, de nuevo. Martín, el club va a recurrir tu sanción. ¿Eres optimista? ¿Crees que puedes jugar este lunes contra Atlético si hay un perdón por tu sanción? Claro, estoy dispuesto para eso. ¿Alguna pregunta más para el futbolista? ¿Más cuestiones? ¿Preguntas para Mateo? Yo quería felicitar a Martín por su, la verdad, por su español. La verdad es que le fue mucho bien. Claro, claro. Un abrazo. Me toca a mí, ¿no? Cuestiones para el director deportivo. Comienza, claro, Chema. Sí, Mateo, 2 cuestiones. La primera, referente precisamente al fichaje de Martín Ongla. Le preguntaba también un poco a cómo vivía ese periodo entre que llega a Granada y luego se hace oficial el fichaje. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que retrasa un poco su oficialidad? Si quedaba algún fleco todavía por resolver. Y, por otro lado, preguntarle por la situación que se ha dado ahora con Wilson Manafá. Botafogo anuncia que llega, sin embargo, el club todavía no. ¿En qué estado se encuentra esa situación? Gracias. Yo me imagino que durante el periodo de mercado un día o 18 o 16 horas parece una eternidad, pero al final fue el momento, él llegó
distancia, ¿no? En este mundo que es tan, digamos, global, de cara a cara se ha pasado alguna cosa muy sencilla y nada, y obviamente se oficializa el jugador cuando todos los papeles están bien, cuando estamos a distancia, son dos clubes al extranjero y el jugador había acabado ya de aterrizar, yo creo que son tiempos normales en el límite. Parlo de Manafá, sinceramente un poco sí, nos sorprendió esto que había salido. Hay club interesado, uno de esos es el Botafogo. Estamos hablando con el agente, el futbolista, para ver cuál es la solución mejor. ¿Más cuestiones? Sí, Mateo, preguntarte por dos nombres que han trascendido en estos últimos días, los de Pellistri y Coppola. ¿Hasta qué punto son opciones reales a día de hoy o factibles para el Granada en este mercado? Bueno, se habla de muchos nombres, han salido esos nombres, Coppola, además hace ya 15 días, ¿no?, que se habla de eso. Era Coppola, la situación de Coppola es... Durante, cuando estamos hablando con Martín, llevamos meses de conversación con el Verona, había surgido una oportunidad que podía ser interesante a nuestras condiciones. La condición ha cambiado, entonces Coppola al día de hoy no es un objetivo del Granada. Por el otro nombre que me dijiste, hay muchos nombres, seguramente es una posición, tiene una característica que puede gustar al club, al técnico, pero hay muchos nombres y vamos a ver cuál... ¿Qué se puede hacer de aquí al 1 de febrero? ¿Más cuestiones, Bartos? Sí, Mateo, preguntarte por Andrés Ferreira, ¿no? ¿Cómo está su situación? Y si la idea es, si sale Andrés, traer un portero. Andrés Ferreira es un portero del Granada, es un jugador del Granada. Estamos contentos con él. Vamos a ver de aquí al 1 de febrero si... si habrá salida, y seguramente si saldrá habrá otro portero que va a llegar. ¿Sí están? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? ¿Más cuestiones? Siento. Cejudo. Mateo, hemos escuchado la versión de Martín respecto a lo que ocurrió después del partido contra el Betis, pero quería preguntarte si en el club existe optimismo con respecto a ese recurso interpuesto y que pueda jugar como mínimo contra Atlético, y no sé si, aprovechando tu posición de director deportivo, también querés dar una versión del club ante los hechos que ocurrieron. Bueno, creo que hemos quedado sorprendidos, como todos ustedes, por esta sanción. Yo estaba presente y la verdad lo conocéis a Martín, es un tipo súper educado que no sube nunca los tonos y además habéis leído un poco en el acta lo que ha pasado. Me parece una sanción excesiva y obviamente vamos a hacer lo que podemos para ver si esta sanción va a cambiar. Realmente me quedé sorprendido más que todo. Hola Mateo, buenas tardes. Javier Palma para Granada en Juego. ¿Cómo afecta el tema de la operación Libero y todo lo que ha salido en los últimos días al mercado de fichaje? ¿Debilita la posición económica del club para afrontar incorporaciones? No, bueno, esta es una pregunta de la cual no quiero responder. Es una cosa que sabemos que está esta situación. Yo son 3 meses que estoy aquí. Me gusta hablar de las cosas de la cual conozco bien, de la cosa que afecta a mi trabajo. En ese momento no afecta a mi trabajo, entonces prefiero no hablar en ese momento. Pedro. Hola Mateo, buenas tardes. Soy Pedro Lara de TG7 Onda Cero. Me gustaría saber si el club está buscando un delantero de banda, si además estáis buscando un ariete, alguien más que ayude a la gente arriba para el gol. Bueno, en este momento creo que tenemos bastante delantero. Seguramente, como he dicho, tenemos un límite de plantilla y vamos a ver cuándo y si saldrán otros jugadores, cómo reemplazarlo. Pero yo, sinceramente, como he dicho creo el lunes, soy bastante contento de los jugadores ofensivos que tenemos. Creo que tenemos los jugadores ofensivos
adecuados para el objetivo que queremos lograr. Sí, solamente me gustaría saber cómo se están elaborando este tipo de incorporaciones, porque en virtud de que el director general le ha acompañado al viaje para el fichaje de Martín Ongla, no sé si la decisión final de quién tiene que venir depende exclusivamente de Mateo Toñosi, depende de Mateo Toñosi y del entrenador de Medina, depende de Mateo Toñosi y de la propiedad de la dirección general y del director general y del director deportivo, no lo sé exactamente. ¿En qué medida la responsabilidad de Mateo Toñosi está en la llegada de los jugadores que hasta ahora han llegado al club? Bueno, yo creo que en el fútbol es un trabajo de equipo. Puedo decir que yo estoy aquí en el Granada porque este club me deja hacer lo que me gusta, el trabajo que yo quiero hacer. Entonces, si yo no estuviera a gusto o si no me sentiría que trabajara de manera, digamos, responsable, porque al final, o como me gusta a mí, no estaría aquí, me quedaba en el club donde estaba. Entonces, yo estoy aquí porque me gusta trabajar aquí, me gusta trabajar con este equipo de trabajo, del director general, al secretario técnico, hablo con la presidenta, con toda la directiva. Es normal que creo el director deportivo es el responsable técnico de los fichajes, pero es un trabajo de equipo también con el entrenador. Pero estoy muy satisfecho del trabajo que estoy haciendo aquí. Será el campo, será la fin de la temporada, a decir si el trabajo, ¿no?, que yo he hecho, que hemos hecho. Yo no tengo ningún problema a tomarme la responsabilidad, pero es el trabajo de todos. Entonces, no es el mercado de Mateo, es el mercado de todo, y es todo que tenemos el mismo objetivo para lograr la permanencia con el Granada. ¿Alguna pregunta más, Martos? Mateo, te quería preguntar por la salida de Ñegos Petrovic, que se produjo precisamente el otro día coincidiendo con la presentación. Nada, Ñegos tenía ilusión de jugar más minutos, de ir a jugar. La verdad, el chico es un chico que se portó muy bien, siempre la dinámica. Estuvo la dinámica del equipo hasta el sábado. Ya habíamos hablado, tenía esa oportunidad, le íbamos hablando. Hemos acordado que el sábado estaba disponible y si había necesidad iba a jugar algún minuto. Pero el chico vino a mi despacho, me dijo que quería salir, quería tener más minutos y así fue. Y creo a veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal, pero el chico siempre se ha portado bien. El jugador, como sabéis, ha salido a préstamo, a una opción de compra, y nada, estamos contentos por él, por la decisión que ha tomado, que hemos tomado en conjunto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Salimos al césped para el posado. Muchas gracias.